21, 91, 20 y 22. Estos niños me hacen cada travesura, Adrián Álvarez y Jerry Fernández Uscanga. Bueno, mejor vamos con algo así como para el tema medio religioso, ¿no? Adrián Álvarez y Jerry Fernández Uscanga, mis operadores de Pulsar FM, la radio impresionante y la máquina del tiempo. Bueno, nos vamos con la suerte del mes. Hay que tener cuidado con fenómenos naturales. Mañana hay que hacer una oración. Septiembre es un mes cabalístico. Puede traer algo, triunfos profesionales, puede traer misterio, puede traer dolor. Hay que ver qué es lo que viene para septiembre. Septiembre siempre se caracteriza por ser un mes trágico para la humanidad. Las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. El horror más feo, la Primera Guerra Mundial, Alemania invade Polonia el 1 de septiembre del 39. Mediante la invasión de Alemania a Polonia, cuando Hitler invade Polonia, se inicia la Segunda Guerra Mundial. Este horror dilató, dilató 6 años, de 1939 a 1945. Y la coincidencia es que inicia un 1 de septiembre del 39 y culmina el 2 de septiembre del 45 mediante la rendición de Japón, cuando Japón se rinde y explotan las bombas de Hiroshima y Nagasaki un 6 de agosto del 45. Con esto culmina el horror, el genocidio nazi en los campos de Auschwitz, Polonia. Y en gran parte de Europa se vivió este horror de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando Urano sale de Aries y entra en Tauro. Recuerden que Tauro es la casa 2, las posiciones, el dinero, la ambición. Entonces hay que tener cuidado porque también Urano ya va a salir de Aries. Los planetas se mueven. Júpiter se va a Libra, Sagitario. Saturno ya sale de Sagitario para entrar en Capricornio. Inician los movimientos cardinales. Entonces hay que ver, hay que superar. Sí, porque este mes, el terremoto del 85, pues en ese año tenía yo 9 años. Y pues todavía me tocó sentir esa magnitud en la ciudad, se sintió. Lo del huracán Gilberto, pues ya tenía yo 11. Entonces, ver lo del huracán Cars, ver el Isidoro. Septiembre se ha caracterizado por muchas cosas. Ver caer las Torres Gemelas. Entonces, vamos a ver el movimiento de lucha de independencia de nuestro país. Grandes héroes de la independencia nacen en el mes de septiembre. José María Morelos y Pavón, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, quien dio la independencia a México, nace el mes de septiembre, que es Agustín de Iturbide. Plutarco Elías Calles, otro presidente de México, también nació en septiembre. El presidente Miguel Alemán, qué coincidencia, Miguel Alemán nace el 29 de septiembre de 1900 y también nace Guadalupe Victoria en Tamazula, estado de Durango, en septiembre. Y en septiembre celebramos la independencia de nuestro país. El 28 de septiembre es el verdadero día de la independencia de nuestro país. Pulsar FM, la radio impresionante. Nos vamos con la suerte del mes. Virgo, trígono de planetas en tu signo, cuadratura va a haber con la luna. Entonces surges, vas para arriba. Júpiter ya está por salir. Recuperaciones económicas para el mes de septiembre. Júpiter se va a tu casa 2, Virgo. Libra, septiembre se ilumina para ti, Libra. La visita del planeta Júpiter, hace 12 años estuvo en tu casa primera. Júpiter regresa a tu signo. Con esto tendrás cash, tendrás dinero, recuperaciones. Vas a brillar como nunca, Libra.
El sol entrará en tu signo el 22 de septiembre. Inicia el equinoccio de otoño, Libra. Feliz cumpleaños, de manteles largos estarás, Libra. Brillarás como nunca, Libra, con la visita de Júpiter en tu signo. Escorpio, este mes de septiembre es de sueños premonitorios. Tienes que creer en ti. Si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Sagitario, triunfos profesionales para ti en el mes de septiembre. Capricornio, viajes. Vas a viajar. Acuario, hay que arreglar cosas de la casa, testamentos, herencias. Piscis, propuestas de matrimonio para ti, Piscis. Aries, cuidado, hay que tener mucho cuidado con la salud. Mucho cuidado. Son 22 días en que el sol estará en tu casa, sexta. Hay que tener visitas con el doctor Aries. Tauro, el sol en tu casa 5, pues golpes de suerte, juegos de azar, recuperaciones económicas, te puedes ganar un carro, una casa, las rifas, todo está favorable para ti, Tauro. Géminis, personas del pasado en septiembre regresan a tu vida, hay que superar el pasado ya, Géminis. Cáncer, tu palabra va a brillar en este mes de septiembre. Leo, recuperaciones económicas, ventas y compras están favorables para ti. Leo, bueno, yo mi ascendente lo tengo en Leo. Tengo la luna en Sagitario. Pues en lo más alto del cielo voy a tener el sol. Pues ojalá llegue algo. Pero me va a ir muy bien con la entrada de Júpiter. Libra, México y América se iluminan con esta entrada del sol en Libra, porque México, nuestro país México y nuestro continente americano son Libra. México nace como país libre y soberano 28 de septiembre de 1821. América es descubierto un 12 de octubre de 1492 por el navegante genovés Cristóbal Colón, y quien lleva a el nombre de América es por Américo Vespucio. Yo soy Abiel y los saludé en los micrófonos de Pulsar FM, la radio impresionante. 921-9120-915809, agradeciendo el patrocinio de Alteres Madera, Maderes de Alter, Viajes Turísticos de Veracruz, Viajes de Aldecoa. 29 de septiembre es mi cumpleaños. No se les olvide, querido y amables amigos radio escuchas. Voy a cumplir ya 39 años y le agradezco a la persona que más quiere en la vida, la persona que me dio la vida y que ya no está conmigo, mi madre. Yo le agradezco el haberme dado la vida y le ofrezco a mi madre los triunfos en mi carrera, y todo se lo dedico a mi madre, porque mi madre es lo más importante que Dios me dio en la vida, y gracias a ella soy lo que soy. Gracias a mi abuelito heredé su conocimiento en el conocimiento de impartir el conocimiento. De ellos heredé las enseñanzas, el amar y creer en Dios. Y siempre debemos de orar que en este mes de septiembre Dios les bendiga, que no les falte el trabajo, la casa, el vestido y el sustento. Si no tienen trabajo, si no tienen un pan de cada día, si están enfermos, pedir a Dios que Dios sane esos corazones, que Dios dé paz y tranquilidad, pero pedir en espíritu y en verdad, elevar hacia las alturas y recibirán respuestas. Yo me retiro de ya de la emisión de no estoy en el mundo mágico de los niños. Pues empecé con salsa y ahora me hicieron travesuras estos niños. Ay, Adrián Álvarez, me hiciste travesuras, me cambiaste mi música, me pusiste la pelusa, qué horrible canción de los Super Lamas. 9, 1, 91, 20 y 22. Nos despedimos de la emisión del Baúl de los Recuerdos. Hasta nueva, ¿verdad? Hasta la nueva emisión del
el baúl de los recuerdos. Yo soy Euriel y los saludé en los micrófonos de Pulsar FM, la radio impresionante, 921, 91, 90 y 22. Agradeciendo a Delteres Madera, Maderes Delter, Viajes Turísticos de la Cruz, Viajes del Decoa, Mega Comercial de Gicana, vas al súper o a la comer. Liverpool es parte de mi vida. Y Fábricas de Francia, que gusta volver a verte. Ven para acá. Saluda a nuestro amable auditorio de Pulsar FM, la radio impresionante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Puedes saludar a nuestros amigos de Pulsar. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gusta? Bien. ¿Cuál estación te gusta más? ¿Pulsar FM o la Máquina del Tiempo? La Máquina del Tiempo. ¿Y a ti te gustaría ser locutor cuando seas grande? Sí. ¿Te gustaría conducir un programa? ¿Eh?